Lucha, que empezó, bueno, desde principio de años este reclamo, planteando la necesidad de un aumento del 40% para los compañeros que trabajan en cooperativas, a través de cooperativas para el gobierno de la ciudad, y puestos de trabajo para, bueno, una gran cantidad de compañeros nuevos desocupados que están habiendo. A partir de la ocupación de la jefatura de gobierno que estuvimos realizando la semana pasada, como una medida ya radical en el sentido de que no teníamos otra instancia de respuesta de parte del gobierno, pudimos sentarnos a negociar. De jefatura de gabinete se comprometieron a poder abrir mesas de trabajo donde se comprometían a cumplir con 250 puestos de trabajo y por un aumento que se acercaba al 40%, que era el que nosotros reclamábamos. Lo que pasó fue que posterior a esa reunión que tuvimos en jefatura de gobierno y por la cual nosotros decidimos levantar la medida esa madrugada, después tuvimos una mesa de negociación en la cual desconocían ese acuerdo, en donde rechazaban que efectivamente el acuerdo era por 250 puestos de trabajo y nos ofrecían del 23% un 4% más que no cubre con las necesidades de los compañeros. Ayer, hasta ayer, había posibilidades de dialogar, pero el gobierno de la ciudad quería, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través de Jefatura de Gabinete, abrir una mesa de diálogo condicionada en la que, para poder ir a discutir las paritarias, nos decían que teníamos que aceptar esa miserable oferta de 60 puestos de laburo y la oferta salarial que habían hecho hasta ahora. Es decir, que no era una mesa de negociación, era una mesa de imposición. Y nosotros lo que venimos a exigir acá es que se vuelva a abrir esa mesa de diálogo. La verdad que llegar un 25 de mayo, está la Plaza de Mayo totalmente vallada, tratando de que los sectores más humildes de la ciudad, los sectores que de los compañeros de las cooperativas que viven en las villas miserias de la capital, villas donde no se tiene una vivienda digna, donde no se tienen los servicios, es decir, los sectores más pobres de la capital, lo que intentan hacer al vallar la plaza es seguir escondiéndolo como lo vienen haciendo todos estos años, digamos, sin dejar la posibilidad de que puedan expresarse y que puedan llevar su reclamo, que no es más que el gobierno cumpla con lo que ya asumió, digamos. Por lo pronto vamos a pasar toda la noche acá. Mañana tenemos entendido que alrededor de las 9:30 empieza la agenda de actividades de la RETA. Vamos a permanecer acá también en los momentos del Tedeum, ¿no es cierto?, buscando que hacer visible este reclamo. Y bueno, y posteriormente seguramente realizaremos una asamblea con todos los compañeros presentes. Mañana por la mañana vuelven los contingentes de compañeros de los barrios. Ahora ha permanecido, obviamente, por la noche una cantidad de compañeros en forma de una guardia, ¿no es cierto? Y mañana, a partir de las 8 de la mañana, nuevamente concurrirán masivamente los compañeros. Y bueno, calculamos que alrededor del mediodía vamos a hacer una asamblea para resolver cómo continuamos con esta lucha.